one male and five females, together with their offspring. They are housed in a pool complex where the water resembles the sea in composition, salinity, and temperature variation. The quality is controlled several times a day to guarantee optimum environmental conditions. Our specialists provide them with constant care and attention in order to achieve high level of animal welfare. Diets are prepared every day on an individual basis with only the top quality of fish species. Dolphins require permanent control from a team of trainers, biologists, and veterinarians with regular medical checkups, which we train them to operate. Dolphin reproduction is quite common in captivity because the design and daily management of the dolphinariums covers their biological and social needs. Our public demonstrations are conceived to show some of the unique features and skills dolphins have. But we'd like you to also learn more about these wonderful creatures and promote the conservation of the seas through our environmental commitment. Dolphins, like many other species, face the challenge of survival. There are many threats that jeopardize their habitats, most of them caused by man. We consider them ambassadors of the oceans and remind you how important it is to protect the seas for the future. And now, enjoy a presentation with us and welcome the dolphins. Thank you.
presentación. Tenemos por aquí a una jovencita voluntaria que creo que se quiere dar un paseo en la barca. ¿Nos dices cómo se llama, Berta? Lola. Buenas tardes, Lola. ¿Es verdad que te quieres montar en la barca? Sí. Pues tienes que pedirle a los delfines muy alto que te den un paseo, a ver si les convence. Mucho silencio. Me parece, Lola, que no has dicho tan bajito que los delfines han tenido que salir del agua porque no se han enterado de nada. Vamos a decirlo un poquito más alto. ¿Y eso quiere decir? Pues claro que puedes montar en esa barca, una embarcación sin motor, ya que el ruido es una amenaza importante a la que están sometidos el medio marino y en especial los cetáceos. Estos animales usan el sonido para comunicarse, para escanear lo que les rodea y para relacionarse con el entorno y comer. El aumento constante de embarcaciones, tanto comerciales como deportivas, en los mares ha incrementado el ruido, los desechos y las colisiones con los cetáceos. I'm the king of the rumba beat. When I play the
Y a continuación nos vamos a contar las características más importantes de los delfines, animales completamente adaptados a la vida en el mar, pero no son peces. No, son mamíferos marinos. Respiran aire como nosotros a través de sus pulmones, a diferencia de los peces que consiguen el oxígeno filtrando el agua por su branquia. Una curiosidad que diferencia a peces de cetáceos es el movimiento de su aleta caudal. Mientras los peces la mueven de izquierda a derecha, como por ejemplo los tiburones, los delfines lo hacen de arriba y abajo. El movimiento de esta aleta les permite alcanzar velocidades de hasta 40 km por hora. Su diseño de corporal facilita el desplazamiento dentro del agua sin el cuerpo. Su piel es lisa y suave para reducir el rozamiento con el agua. La aleta dorsal es la que tienen sobre la espalda y actúa como estabilizador, permitiéndoles mantener el equilibrio a estas velocidades. Las aletas pectorales son las dos pequeñas que tienen a ambos lados del cuerpo y que usan como timón para girar. También, como no, para saludaros a todos vosotros. Los ojos de los delfines están adaptados para ver dentro y fuera del agua, aunque el sentido más importante que usan en las profundidades del mar es el de la ecolocalización. Se trata de un sonar biológico con el que son capaces de formarse imágenes a partir del eco de ultrasonidos que emiten. Detrás de los ojos está el oído, un pequeño orificio que se ve solo a corta distancia. El espiráculo es el agujero que vemos sobre la cabeza del delfín y es en realidad su nariz que se ha trasladado con la evolución hacia arriba para poder respirar con mayor eficacia en la superficie del agua. Es por donde respiran y vocalizan los delfines y ballenas. Vamos a escuchar cómo vocalizan nuestros amigos. La boca del delfín mural está provista de 84 dientes, todos con el mismo tamaño y forma cónica, que sirve para atrapar peces y calamares que tragan enteros sin masticar. Si quisiéramos diferenciar a un macho y una hembra, deberemos fijarnos en su parte ventral. Las crías de los delfines dependen de sus madres al nacer, ellos tienen el alimento a través de ellas, a través de la leche que segrega, como el resto de los mamíferos. La galería que rodea nuestra piscina principal tiene en su disposición carteles educativos y por las ventanas, quizás sea posible que observen algunas de nuestras crías mamar. La conservación de los delfines es muy importante, ya que componen un eslabón fundamental de la cadena trófica y por tanto contribuyen a mantener la biodiversidad marina. Las principales amenazas que afectan a los coágulos cetáceos son la pesca excesiva, la contaminación, las capturas accidentales, la degradación del hábitat y el calentamiento global. Thank you.
bueno, militantes, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de la extinción de los delfines, embajadores de los teatros, cajas internacionales, acá en la de la disciplina de cuidados de los enfermeros, arriba de los más grandes, más de todo, la cultura de la vida. Por supuesto, quiero felicitarnos con un fuerte aplauso a Pablo, al Vasco, Pedro y Federica. Y el aplauso más fuerte de todos, sin duda, para nuestros amigos, para Meri, Lala, Excel, Guarina, Mancha, Romero, no en Lucas, todos los argentinos. De nuevo, señoras y señores, muchas gracias por su atención. Y que pasen una feliz tarde en el software de Madrid. Adiós, adiós.